Chicos, en esta pregunta, lo primero que tienen que hacer, ¿ya? Será en este caso calcular la razón, ¿no? A ver, díganme cuánto es la razón. Chicos, lo importante, como digo, es hallar la razón. ¿Cómo tenemos la razón? Simplemente la razón viene a ser la diferencia de términos consecutivos. O sea, que esta diferencia que está acá va a ser a esta otra. Y con eso calculamos A y B. Y si tenemos A y B, ya tenemos razón. O sea, que AB más 2 menos A0 va a ser igual a B más 1, 3B, menos el anterior, que es AB, A más 2. Ahora, señores, solamente descomponer en forma polinómica, ¿no? Descomposición polinómica nomás, señores. Y ya está. El AB, A más 2, ¿ya? El AB, A más 2. Acá tengo A0. Miren, chicos, es como colocar 100 veces A y acá 100 veces A. Se cancela, es como que queda solamente A más 2 menos A0. Igualito acá, señores, miren. A0, 0, A0, 0. Es como que se cancela y me queda solamente B más 1, 3B, menos B A más 2. No, para no operar demasiado. Ya, chicos, ahora sí descomposición. B A 2 es como colocar 10 veces B más A más 2, menos 10 veces A. Igual. Acá sería 10 veces B más 1, más 3B, menos 10 veces B más A más 2. Bien. Simplificando esto acá, chicos, operamos y vamos a llegar que 7B es igual a 8A más 6. Y acá, chicos, lo que más les gusta, tantear, probar. A ver. Como 7B igual a 8A y además, ojo, restricciones, ¿eh? 3A menor que 10, 3B menor que 10, toman valores pequeños, ¿no? ¿Qué pasaría si A vale 1? Si A vale 1, porque esto también lo puedo hacer por divisibilidad, pero como hay pocas posibilidades, mejor me pongo a tantear. 8 más 6, 14, menos. Vamos a ver si hay otra. Profesor, si fuera 2, 16 más 6, 22, no tiene séptima. Si fuera 3, 24, 30, no tiene séptima. Si fuera 4, ya no puede ser. ¿Por qué? Porque 3A tiene que ser menor que 10. Entonces, señores, A es igual a 1. ¿Cuándo va a haber? 2. Acá arribita nos podemos reemplazar. A ver, reemplazamos. A0 sería 1, 1, 0. 1, 2 sería por acá 3. 1, B vale 2 sería 3. B vale 2 sería 6. Y así, ¿no? El último sería 3A. Como A vale 1 sería 305. Ya está. Chicos, chicas, la razón, ¿cuánto es? Ya tenemos la razón, ¿cierto? Ya tenemos cuánto es la razón. En este caso me doy cuenta que la razón sería ¿cuánto, señores? 13, ¿no? ¿Sí? La razón va a ser igual a 13, ¿no?
¿Qué nos piden? A ver, tiene n términos, ¿no? Tiene n términos. Tú sabes que el término enésimo es el primero más n menos 1 por la razón. En este caso va a ser 305. Primer término, 110. N menos 1, la razón que va a ser igual a s. Y de acá, chicos, ¿n cuánto va a ser? Operando, a ver, me parece que sale 16. Entonces, por lo tanto, le piden calcular a más b más n. Así que la respuesta sería, señores, 19, ¿correcto? O sea que en este caso mi respuesta va a ser igual a 19 y la clave sería, chicos, la e. O sea que en esta pregunta sería la e. Ajá, muy bien, Luis Inga, correcto, la clave es la E. Chicos, número 13. La suma de los n primeros términos de una sucesión se define, ojo, la suma. Bien, la suma. A ver. Ya no quiero hacerlo tan operativo, chicos. Veamos, ya voy a colocar a un costadito. La suma se refiere a esto, ¿no? A1 más A2 más A3 más AN menos 1 más AN. ¿Sí o no? Ahora, si eres observador, te das cuenta de algo, ¿no? Esto que está acá, ¿sí o no que sería suma de los n menos 1 primeros términos? O sea, en conclusión, a lo que quiero llegar es a esto, ¿no? A lo que quiero llegar es que un término cualquiera se puede poner de esta forma, como la suma de los n, la suma de los n menos 1. A eso es a lo que quiero llegar. ¿Por qué, profesor? Porque acá me dice sea A la suma del decimonoveno y el quincuagésimo primer término. O sea, A, chicos, A viene a ser la suma del decimonoveno, ¿no? O sea, el término 19. Y quiero el quincuagésimo primero, el término 51. ¿Sí? Bien. Entonces, para evitarme el lío, ¿sabes qué cosa voy a hacer acá? Repasar nada más. Acá sería, aplicando esto sería la suma de 19, pero la suma de los 18, más la suma de los 51, menos la suma de los 50. Profe, ¿qué voy a hacer? Reemplaza nada más. Cuando n vale 19, sería 3 por 19 al cuadrado, más 19 al cubo, más 2 por 19 sobre 6. 18, 3 por 18 al cuadrado, más 18 al cubo más 2 por 18 sobre 6. Y aquí igualito, chicos. Solamente es cuestión de que reemplacemos, ¿ya? Por cuestión de espacio, tú lo vas a reemplazar. Si tú lo vas a reemplazar. Y en este caso, chicos, la suma de los 19, escúchame, cuando vale 19, reemplazas acá. Te va a salir, en este caso, 1.330. Y cuando reemplazas 18 te sale 1.130. Cuando reemplazo 51 me sale 23.426. Y cuando reemplazo 50 me sale 22.100. Cuestión de operar y obtenemos que este A va a ser igual, en este caso sería 1.516. Verifíquelo, muchachos, verifíquelo, ¿sí? Verifíquelo. Ya tenemos A. Ahora dice, además, en la siguiente sucesión de segundo orden. Ojo, es una sucesión de segundo orden. Es el del lugar 25 en base 10. Quiero calcular con eso A más B. A ver, miren lo que tenemos acá. 1, 2, 3 en base N. 1, 3, 6 en base N. 1, 5, 2 en base N.
170 en base. Bueno, obviamente así no se puede apreciar mucho, así que la sugerencia, la recomendación sería pasarlo a la base 10. Ya, chicos, esa es la sugerencia, pasarlo a la base 10. ¿Ok? Lo pasamos a la base 10. Si lo pasamos a la base 10, siendo que por acá sería n al cuadrado, 2n más 3. El otro sería n al cuadrado más 3n más 6. El otro sería n al cuadrado más 5n más 2. El último sería n al cuadrado más 7 veces n. Bien. Veamos, ¿ah? ¿Eh? Ojo acá, atentos. N al cuadrado, mira, de 2n pasó 3n, o sea, quiere decir que está aumentando n. De 3 pasó 6, ahí aumentó acá en n más 3. Ojo, n más 3, ¿sí? Aumentó en n más 3. Bien. Aumenta en n más 3. Veamos el otro. N cuadrado se repite, 3n pasó 5n, aumentó en 2n. 6 a 2, profesor, menos 4, ¿sí? Aumentó 2n menos 4. Fíjate en el otro. N cuadrado. De 5n pasó 7n, o sea, aumentó 2n. Profe, pero sería menos 2, ¿no? Porque acá me quedó 7n nada más. Pero hay un detalle. Como es una de segundo orden, voy a continuar analizando. A ver, por acá. De n pasó 2n, aumentó en n. Profe, 3 a menos 4. Ah, ya sabes que sería menos 7, ¿no? Porque 3 menos 7 me da menos 4. 2n, normal, es constante, pero hay un detalle, ¿no? Menos 4 menos 2. Ahí, profesor, le sumamos 2. ¿Cierto? Ahora, chicos, si ustedes son observadores, me dicen que es una sucesión de segundo orden. Como es una sucesión de segundo orden, escúchame, como es una de segundo orden, quiere decir que estos dos, como son iguales. O sea, n menos 7 es igual a 2. ¿N cuánto es, muchachos? 9. Ya está. Ya tenemos que n vale 9, ¿cierto? Ya tenemos que n vale 9. Entonces, jóvenes, nos ponemos a reemplazar. ¿Sí? Nos ponemos a reemplazar. A ver, seguimos. Sería 1, 3 en base 9. 1, 3, 6. En base 9, 1, 5, 2, en base 9, 1, 7, 0, en base 9, ¿correcto? Chicos, hay que pasar esto a base 10, ¿ya? 1 por 9 al cuadrado, 2 por 9 más 3. Ya, yo estoy haciendo por acá, creo que 102, el otro me parece que es 114, el otro me parece que es 128, y el otro que es 144. ¿Sí? Ahora, ¿qué está pasando acá? Acá aumenta 12. Acá, chicos, aumenta en 14. Acá aumenta en ¿cuánto? En 16. Y mira acá, aumenta en 2, aumenta en 2. Ya está, muchachos. Recordar, en una sucesión cuadrática, ¿cómo se calculaba el término enésimo? Lo podía hacer como combinaciones, ¿no? El término enésimo, lo puedo denotar así, sería combinación de n menos 1 en 0 por el primer término, más combinación de n menos 1 en 1 por la primera razón, más combinación de n menos 1 en 2 por la razón constante. Entonces, acá queremos el término 25. Sería combinación de 24 en 0 por el primer término, que en este caso va a ser igual a 102. Combinación de 24 en 1 por la primera razón, que es 12. Más combinación de 24 en 2 por la razón constante, que va a ser igual a 2. Y acá tenemos B porque debe iniciar el término 25, si no. Dice acá, sea B el término del lugar 25. O sea, B es el término del lugar 25, chicos. Ya, operamos esto, sí, operamos esto.
Me parece que B sale 942. Ahora, si B es igual a 942, ya tenemos, chicos, la suma, ¿no? Me piden calcular A más B. Sería sumar este 1516 más 942. Eso me daría 2458. En todo caso, muchachos, lo verifican ustedes. Me parece que la clave se la hay. 2458. A ver, pregunta 14. Pregunta 14, muchachos. Me dice acá la métrica es 13. Ojo. Cuando me hablan de progresión geométrica, podría ser así, ¿no? De repente, A por K, porque en este caso no se suma, se multiplica, ¿no? Por una constante, por K, acá también lo multiplicamos por K. Sería en este caso A por K elevado al cuadrado. Bien. Determine, ojo, mira, fíjate lo que dice al final. Determina la razón de la progresión geométrica decreciente. Allá, ¿sabes qué? Como es una progresión geométrica decreciente, el A tiene que ser menor que 1, porque si fuera mayor que 1, sería creciente. Como es decreciente, va a ser menor que 1. Ahora, acá me dicen que la suma A más A por K más A por cuadrado va a ser igual a S. Puedo factorizar, me quedaría 1 más K al cuadrado. ¿Esto cuánto va a ser, muchachos? 13. Por ahí alguno de repente va a querer buscar los valores para A y para K. Ojo, no necesariamente el K va a ser entero. Es más, el K va a ser una fracción, porque el K es menor que 1, por lo tanto no puedo ponerme a tantear. Si me dijeran que el K es un entero, sí puedo tantear, pero en este caso no me dicen eso. El K es decreciente, por lo tanto el K es una fracción. A ver, después, ¿qué me dicen? Si a los dos primeros términos los incrementamos en 2, o sea, A le voy a sumar 2, al A por K también le voy a sumar 2. Y se disminuye la misma cantidad al tercero. Al tercero, K al cuadrado, le quitamos. Ojo, se incrementan en 2 a los dos primeros y al último le voy a quitar 2. Ojo, que se forma una progresión aritmética. Ah, ya, chicos, ahora se formó una progresión aritmética. Por lo tanto, la diferencia tiene que ser constante. O sea que acá más 2 menos A más 2 va igual a acá al cuadrado menos 2 menos el acá más 2. A ver, chicos, hay que simplificar, hay que simplificar. A ver, miren, ojo, sería menos 2, ¿no? Menos 2. Con este menos 2 se cancela, acá tengo menos 2, pasa acá, sería 4. Igual acá al cuadrado, ¿sí? Acá al cuadrado. Menos A por K, ¿cierto? Menos A por K, acá tengo A por K, sería menos 2 veces A por K. ¿Y qué más sería más A? Ya está, chicos. Inclusive le puedo factorizar A y me quedaría K al cuadrado menos 2K más 1. Y esto va a ser igual a 4. Inclusive esto viene a ser K menos 1 al cuadrado, pero no sé si me sirve colocarlo de esa forma. A ver, fíjense lo que tenemos ahora. Fíjense qué relaciones tenemos. A 1 más K al cuadrado igual a 13. Y tenemos A K al cuadrado menos 2K. K al cuadrado menos 2K. Y a menos 2K. Más 1 igual a 4. Chicos, no me importa cuánto vale A, lo que me interesa es el valor de K. Por lo tanto, como yo quiero calcular K, me voy a poner a dividir. Se cancela y tenemos una simple ecuación cuadrática. Si se va el A, multiplicamos en aspa de la K, me ayudan ustedes con la parte operativa, ¿sí? Me parece que operando me quedaría 9K al cuadrado menos 30K más 9 igual a 0.
O sea, es decir que 3 cuadrado menos 10k más 3 igual a 200. Esto es álgebra, ¿no? 3k por k, 1, 3. Menos, menos. ¿Correcto? ¿Cumple, muchachos? Sí. Menos 9, menos 1, menos 10. O sea, quiere decir que lo que tenemos es que 3k menos 1 por k menos 3 es igual a 0. ¿De dónde k puede ser un tercio o puede ser 3? Pero, muchachos, quiero la razón, es una progresión aritmética decreciente. Por lo tanto, jóvenes, el k va a ser en este caso un tercio. Así que, señores, la clave sería la A. Entonces, en la pregunta número 14, la clave sería, chicos, la A. A ver, la número 15. Pregunta 15, muchachos. Pregunta número 15. Una persona empieza a numerar boletos a partir del número 1801 y se detiene en un número de 4 cifras que representa la cantidad de dígitos utilizados. Ojo. Dice que esta persona empieza a numerar boletos a partir del número 1801, o sea, 1801, 1802, 1803, y así va a seguir. Se detiene un número de 4 cifras que representa la cantidad de dígitos utilizados. Ah, ya sabes qué, escúchame, escúchame. Imagínate que se detiene en ABCD. ¿Ya? ¿Eso qué me representa? Dice, se detiene en ABCD. Dice acá, se detiene un número de 4 cifras que representa la cantidad de dígitos utilizados. Quiere decir que también se han utilizado ABCD cifras. A ver, chicos, a ver, a ver, a ver. Mira, hay algo interesante. Acá, profesor, aplicamos la propiedad que se da en la parte de conteo. No es necesario, ¿por qué? Mira, porque cada, en este caso, cada número tiene cuántas cifras. Mira, cada uno tiene 4 cifras, ¿sí o no? Cada número que está por acá tiene 4 cifras. Ahora, ¿cuántos números tenemos? Como son consecutivos ABC, menos 1800. Profe, ¿por qué? Porque si empezamos en 1 habría ABCD. Estamos empezando en 1801, por lo tanto elimino los 1800 anteriores. Por eso, forma práctica, el último menos el anterior. Entonces decimos ahora la cantidad de cifras. Profe, cada número tiene 4 cifras. Ah, pero ¿cuántos números son? ABCD menos 1800. Señores, y este dato, ¿cuánto es? Resulta que va a ser ABCD. Miren, chicos, una simple ecuación lineal. A ver. Si acá nos ponemos a despejar, muchachos, si acá despejamos, vamos a llegar que ABCD va a ser igual. A ver, operen, muchachos, operen. ¿Cuánto es ABCD? Muchachos, ¿cuánto es ABC? 4 veces, 3 veces sería 7200. Me parece que ABCD va a ser igual a 2400. Eso quiere decir A es igual a 2, B es igual a 4, C es igual a 0, y por último, chicos, D también es igual a 0. ¿Qué nos piden? La suma de los cuadrados de las cifras del último número escrito, chicos. El último número escrito es ABCD. O sea, lo que nos piden es A al cuadrado, B al cuadrado, C al cuadrado y D elevado al cuadrado.
Eso es lo que nos piden calcular. Me parece que sería 2 al cuadrado más 4 al cuadrado más 0 al cuadrado más 0 al cuadrado. ¿Sale cuánto, chicos? 20. Así que en esta pregunta la clave sería, muchachos, la respuesta por acá va a ser igual a 20. Chicos, hasta ahí. ¿Alguna observación? ¿Todo quedó claro? ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Todo bien? Bien, chicos, todo claro. Ya les he dicho, muchachos, cualquier duda que tengan, muchachos, quiero que consulten. Y algo más, quiero que en clase, jóvenes, quiero que intervengan más, ¿no? Porque creo que el grupo está un poquito callado, ¿ya? Quiero que siempre me estén dando sus observaciones, ¿no? Dándome su respuesta también. ¿Ok, muchachos? En todo caso, hemos hecho cumplido con los 15, problemas que se había quedado. Chicos, si no habría ningún tipo de dudas, ningún tipo de preguntas, ahí nos quedamos, chicos, ¿ok? Nos vemos en la clase siguiente. Como siempre, ha sido un gusto haber empezado la semana con ustedes.